Nos estamos acercando al fin del mundo. Pero no al fin del mundo como he dicho muchas veces, que la gente tiene un concepto equivocado del fin del mundo, ¿no? Fin del mundo, como hace muchas películas Hollywood, fin del mundo, y siempre por terremotos, ciudades que caen, fuego, que arden, meteoritos, que... Bueno, eso, terremotos hay por todas partes. Pero no es el fin del mundo, ¿no? Hay ciertas gestiones que se están haciendo, sobrenaturales, que producen los terremotos y que se abren los volcanes. Pero no es el fin del mundo. Es el fin de un sistema y la eliminación de mucho mal. Hay cosas que están pasando en la Tierra que ya explicaré en su día, que la gente tiene miedo. Pero la gente no se da cuenta de una cosa. Porque muchas veces la falta de conocimiento hace que la gente tenga miedo. Es lógico, ¿no? Se ven terremotos, se ven que los volcanes se abren, se ven tsunamis, se ven trompetas del apocalipsis, se ven luces en el cielo, se ven meteoritos que caen en la Tierra. Y la gente, miedo. Pero voy a decir una cosa, lo he contado unas veces, que eso, para la persona que tiene conocimiento, es un sínodo de mucha alegría, es de saltar de emoción. ¿Y por qué? Porque eso significa que la liberación de la raza humana se acerca. Y no una liberación como antiguamente la liberación, pues bueno, sí, se libraba una ciudad, un país, como pasó con el Tercer Reich. ¿Y cómo fue la liberación del Tercer Reich? Pues bombardeando Dresden, Berlín, todas las ciudades de Alemania, los aliados, y se liberó. Pero ¿cómo empezó? Bombardeando y acabando con todo el sistema nacionalsocialista de Hitler, ¿no? Y acabó de una manera radical. Y ahora es lo mismo. Para que la gente no tiene conocimiento de lo que está pasando, le da miedo, no sabe lo que está pasando. Pero yo voy a decir una cosa, lo que está pasando es una señal de gozo y de alegría de que se está librando la raza humana. Porque la lucha que hay ahora no es humana. Es de seres de la luz y la oscuridad. Cuando aparece el ciclo de pictogramas, el día que lo revele, que lo revelaré todo, para mí no hay misterio, no es jactancia, lo de verdad. Y cuando yo te revele, muestro pruebas. O sea, cuando yo diga algo, para revelar, pero para todos, ¿no? No para curioso ni para un señor que en la oscuridad me dice, o para que me te voy a dar dinero y me diga, no, no, cosas así, de esa brumbaya de verduleros, no, no. Será legal para que toda la humanidad sepa, porque esto afecta a la humanidad. En resumidas cuentas, cuando veas, por ejemplo, Lord Chantrell, tiene miedo. Pues yo le voy a decir una cosa, ya lo verá, ya lo verá. Los Chantrell es para saltar de alegría. Ojo, cuando lo revele, la gente va a abrir los ojos y anda la leche. ¿Qué pasaba? Ya lo digo, vuelvo a repetir. ¿Qué pasaba con la Alemania? Es un ejemplo. La Alemania, que se bombardeó todo. ¿Pero para qué? Para aplastar el nacionalsocialismo radical del Tercer Reich, que se estaba eliminando a millones de personas en campos de exterminio. La idea de Hitler y el Tercer Reich y los nazis era eliminar todo el mundo. Eso era un modelo. Y entonces era, y conste una cosa, un modelo creado y aplaudido y felicitado por el Vaticano, con el concordato, con Papen, un ministro de Hitler, de Asuntos Exteriores, con Vaticano, Pío XII. Concordato y aprobación, y la iglesia aplaudía cada vez que Hitler invadía Polonia, o Inglaterra, o Rusia, o Francia. Era un aplauso, decía gracias a Dios, tenemos aquí el nuevo Cristo, un nuevo demonio. Bueno, pues lo que está pasando ahora son señales del fin del mundo. Pero voy a decir un detalle que la gente, bueno, la gente quizás conoce la escritura, ¿no? Pero no, la verdad es que. No he ofendiendo a nadie, no, no le han enseñado las religiones, sobre todo la cristiandad, no ha enseñado nada de nada. Si a la gente se le enseña que tienes que morirte y ya está, y que después de muerto, pues tú pagas funerales y misa, ceremonia, y tu alma va a no sé dónde. Bueno, esas burumbayas, eso no tiene que ver con la Biblia, nada, nada, nada. O sea, eso no, eso también lo dicen los budistas, los hinduistas, o los islamistas, son enseñanzas paganas. Que no tiene que ver con la verdad. Tú estás muerto, estás muerto. Del polvo te hice, dijo Adán, y al polvo ha vuelto. Y se acabó, no, no, no fue a otro sitio. Bueno, voy a contar algo interesante del fin del mundo. Jesucristo dijo, por ejemplo, para que te digo que esto no, la gente desconoce, como la gente no tiene pensamiento de. Porque la gente, lógicamente, la humanidad, somos humanos, todos somos una familia, vivimos aquí en la tierra, Dios nos ha hecho aquí para estar aquí, para siempre. Bueno, pues la gente le ha enseñado que tienes que morir, si esto no, nada, cuando estás muerto ya está.
Y más los evolucionistas, no, tú eres un diente de mono y los monos se mueren tú también y ya está. Pero ellos viven con subvenciones multimillonarias para enseñar que la gente son monos. Bueno, los evolucionistas, bueno, la UNESCO y toda esta gente. Bueno, pues Jesucristo dijo, fíjate un detalle, que el día y la hora del fin del mundo, claro, del fin del sistema, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, o sea, el mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, ni solo el Padre, Jehová Dios. O sea, el día y la hora. Él dijo directamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36, adelante. En resumidas cuentas, la gente lee eso o lo ha leído y piensa que es una metáfora, que bueno, es que algún día, quién sabe. No, no. Literalmente, cuando se dice la Biblia, literal, día y hora. ¿Por qué diría eso, Jesucristo? ¿Por qué diría que no sabe nadie la hora? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo empezó? Es que la gente, ya digo, es muy largo de contar, porque esto con unos minutos no se puede explicar todo, pero bueno, siempre resumiendo mucho. ¿Cómo empezó el diluvio? Jesucristo lo compara el diluvio de Noé. En ese mismo capítulo 24, 36 al 39, que habla como en los días de Noé era lo mismo. ¿Qué pasó con el día de Noé? Que la gente era los mismos demonios, los gigantes, ahora la gente está dentro de roca, los dinosaurios están dentro de roca, los demonios con cuerpo material están dentro de roca y en túneles, pues están los mismos, solo que en aquellos tiempos podían materializarse y ahora no. ¿Pero qué pasó? Que Dios le advirtió a Noé que vendría un diluvio para acabar. ¿Y por qué un diluvio? No podía Dios haber acabado con los humanos y esto con los demonios. No, porque la tierra estaba contaminada completamente. ¿No está contaminada ahora? Contaminada, radioactiva, todo, todo. El diluvio del agua de sal tuvo que estar un año completo, la tierra un año, solo mar. Salvo el arca de Noé y animales y aves que Dios había guardado limpios. Pero voy a decir una cosa. ¿Cuándo supo Noé que estuvo 100 años, 100 años, desde que Dios le dio aviso que hiciera un arca que metía miles de animales y miles de aves? Tardaría, no se sabe cuánto, solo que sabe que el plazo que Dios le dio fue de cuando Dios le dio aviso a Noé y a su familia que hiciera un arca hasta que empezó el diluvio, pasaron 100 años. No fue de un día para otro, ¿no? Pero claro, nadie sabe cuánto tiempo podía haber hecho el arca, se puede un cálculo, 50 años, 60 años, 70 o menos, un cálculo. Pero una cosa es segura, solo Noé y su familia, que ya tenía el arca terminada y Noé daba aviso a la gente, que la gente se burlaba de él. Fíjese que entonces no había llovido nunca, porque no llovía en la tierra. En la tierra entonces, por anochecer, era una temperatura toda la tierra tropical, entonces la humedad hacía que las hojas se llenaran de vapor, corrían en gotas y hacía pequeños arroyos, los arroyos iban a ríos, los ríos al mar. Pero no llovía, no existía la lluvia. Las nubes estaban en la estratosfera, no llovía nunca. Había una temperatura tropical para que toda la Tierra fuera. Entonces no había desierto, ni zonas polares, nada. Era todo tropical, selvático, fantástico. Y paz entre los animales y entre las personas. Pero entonces la gente se burlaba que va en un diluvio. ¿Qué dice este hombre? Un diluvio. ¿Pero qué es eso? ¿Un diluvio? ¿Que va a llover? ¿Dónde? Se reían, dice, que no ha llovido jamás en la historia. Me dice que va a llover mucho y que va a ahogar. Y se reían de él. Y llovió. Cuando empezó a llover, cuando no se rieron ya más, cuando ya corrieron, pero el arca, dice la Biblia, que el arca de Noé, un ángel la cerró, la puerta. ¿Por qué no Noé? Si la hizo él, no, no. Porque Noé, un humano, tenía parientes, amigos en la zona donde vivía, pues corriendo, se supone, cuando dice la Biblia, que irían corriendo cuando empezó a llover, oh, y se acordaron, Noé tenía razón, y empezó a llover torrencialmente en todo el planeta, en todo el planeta, ¿no? Porque no empezó en un lugar, en todo. Entonces irían corriendo a Noé, en los charcos y la lluvia, asustado y dando gritos. Y Noé posiblemente como humano pues intentaría abrir la puerta, pero un ángel le dijo, no, la tapó él. No se pudo abrir, como si estuviera sellada. ¿Para qué? Porque era justo que la gente que durante 100 años se habían burlado de aquel hombre que estaba haciendo el arca para salvación, podía haberse salvado todo el mundo. Pero no, no, se burlaban de él. Le gustaba el ambiente que había demoníaco, porque estaban los demonios, millones en toda la tierra, materializados, esos cabezas alargadas. Por cierto, cabeza alargada, acuérdense de un detalle. Llevaba a Jesucristo los apóstoles, es un detalle para que vayan poniendo piezas. ¿Llevaba a Jesucristo alguna ropa especial? ¿O los apóstoles o discípulos? ¿Un traje en rojo, azul? ¿Llevaban un anillo? ¿Llevaban un gorro así, alargado como los obispos y cardenales y papas? ¿Llevaba eso? No, yo iba vestido como todo el mundo. Si iría a Jesucristo hoy por la calle, un traje, una camisa, un jersey, unos pantalones vaqueros. Como todo el mundo, normal. ¿Pero dónde viene el gorro alargado y todo eso? ¿Sabe cómo llevaban los demonios la cabeza alargada? En imitación a los demonios.
los sacerdotes de los Baales, de los demonios. Bueno, vamos al punto. El día y la hora. Dice Jesucristo, no sabe el día y la hora. ¿Por qué? Porque Dios es exacto. Si hubiera dicho un día y una hora, empezáis un día, una hora, bueno, pues hubiera sido un poco complejo. ¿Por qué? Hoy estoy ahora, bueno, en Alemania. Ahora en Alemania son, vamos a poner, las 7 menos cuarto, ¿verdad? Pero que este mismo instante en América es otra hora. Y en Rusia otra hora. Y en el país asiático otra hora. Y en Australia es otra hora. Luego sería insólito decir a una hora, a tal hora. No, no, porque a tal hora no sería exacto. Se tenía que decir, en Alemania empezará a tal hora. Entonces ya estarían preparadas a esa hora de que iba a empezar. Pero no, es en el mundo entero. Por eso pudo deducir que el día y la hora no se podía saber, porque era en todo el mundo. Y en todo el mundo la hora cambia. En la Tierra, porque el tiempo en el espacio es otro tiempo, no hay tiempo. Entonces, dice en el Génesis capítulo 7, versículo 4, que solo Noé supo una semana antes, cuándo iba a empezar el diluvio. En una semana empieza el diluvio, métete, eran todos vegetales, métete alimento vegetal para ti, los animales, que en una semana, dice una semana, empieza ya el diluvio. Y claro, le dio tiempo una semana con fardos de comida, porque todos animales y aves, todo era vegetal y ellos también, no comían carne. La carne era, los animales eran para jugar, para divertirse, para gozar de los animales, no era ninguno fiero. De hecho, los animales no son fieros, comen porque tienen hambre. Y usted se come una gallina porque tiene hambre y no es ningún pecado raro. Y vino el diluvio y contaminó la descontaminación de la tierra, duró un año del agua salada de los mares. Y otro detalle, para que vayan ateando cabitos, si hubiera habido volcanes en toda la tierra en tiempo de Noé, si hubieran apagado los volcanes un año entero, todo el planeta lleno de agua, hasta la montaña más alta, no se veía tierra en ningún sitio. Si hubieran apagado todos los volcanes, ¿verdad? Millones de toneladas de agua. Entonces, ¿qué pasa con los volcanes? ¿Había volcanes o no? Bueno, el detalle interesante. Ahora viene de nuevo un aviso. Va a venir el fin del mundo. Pero una vez más, ¿qué fin del mundo? Como no es de los malvados, de los miserables, de los satanistas, de los pedófilos, de los degenerados, de los perversos, de los monstruos, de los... Ese fin. Ese fin, porque la gente inocente no tiene por qué temer. Y usted no ha hecho nada, y más, llora y se gime de lo que está pasando, de la tierra que es un desastre, un caos, y gente muy rica que roba a manos llenas y otros que se mueren de hambre. Pues eso acaba ya. Y lo más importante es que la humanidad vamos a tener después de este fin trágico y un fin alegre, porque un fin que se acabe la maldad, porque ningún juez ya es capaz de saber qué está bien y qué está mal. Un juez hay gente que comete crímenes, robo y atrocidades y está libre. Hay gente que roba una bicicleta y está en la cárcel. Bueno, eso, ese tipo de el poder del dinero, de la fama. Usted ha visto que hay papas, yo veo, porque hacen barbaridad y no van a la cárcel. Reyes que hacen más barbaridad y roban y no van a la cárcel. Entonces, ¿la cárcel para qué? ¿Para qué paga a todas estas organizaciones? Bueno, el fin del sistema está en las puertas y se acerca un día de caos como no ha conocido la historia del mundo. Pero fíjese un detalle que Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, que es muy bueno los evangelios, dice en el capítulo 24, versículo 21-22, dice el aviso, un aviso tétrico. Dice, porque habrá entonces, dice Jesucristo, en el tiempo, cuando empiece el caos, una tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que Dios acortara aquellos días, nadie se salvaría. Mas por causa de los escogidos, habrá mucha gente en toda la tierra, gente que no tiene culpa, escogido, que dice, este no, este tampoco. Los ángeles dirán, ese no tiene culpa, el otro tampoco. Y no les pasará nada. A causa de los escogidos se acortarán aquellos días. O sea, será un castigo ejemplar para que nunca la eternidad vuelva a dar. Porque vamos a vivir para siempre. Vamos a vivir para siempre. Adán y Eva está hecho para vivir para siempre. La humanidad, los animales. Es que Dios se ha hecho la obra que se pudra y se coma y se empobrezca y se enferme. Es un sistema satánico que acaba. Porque ha sido una invasión de ángeles diabólicos que ya se le está eliminando. Cuando se revelen todo esto, Jesucristo dijo que se revelarán todos los enigmas y misterios. Yo tengo ese privilegio, gracias a Dios. Para mí no hay misterio que valgan. Yo lo veo, claro, eso es un don, de ver los enigmas como un juego de niños. Yo no veo ningún enigma, pero hay gente que no lo puede entender, ¿no? He visto al principio, he dicho, por ejemplo, los pictogramas, los sembrados, la gente, ¿qué es eso? ¿Qué misterio? Para mí no.
Para mí es lo más sencillo del mundo. ¿Quién los hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se traduce eso? Los volcanes se abren. ¡Qué misterio! ¿Qué pasa en la Tierra? Los terremotos, ¿qué tal? Los boquetes que se abren en toda la Tierra. Y sigue la gente con miedo. Y para mí es un tono de la vida. Digo, ostre, lo que está pasando es buena señal. Es señal de que nos vamos acercando. Bueno, señores, pues el fin del mundo está en las puertas. Pero, como dice Jesucristo, hablando de muchas señales que pasarían en la Tierra ahora, tal, Jesucristo dijo a sus discípulos, a sus amigos, tal, dice, hablando de todas estas cosas, Jesucristo daba discursos, pero normal, muchas le invitaban a comer, y decía de noche, hablando con la gente, y cuando hay un detalle interesante en el Evangelio de Mateo, el primer milagro de Jesucristo era con agua en vino, cientos de litros de agua. Fíjate que si era un hombre jovial, que le invitaban a cenar con él, y decía, Señor, ya no hay vino. Había mucha gente, porque hacía milagros, curaba a todo el mundo gratis. Ya no hay vino. ¿Y eso? Lo han bebido todo. Era de noche ya. Venga, a ver, esas tinajas que eran de agua para beber, ¿no? Para lavarse y eso, que las llenen de agua. Y dijo, bueno, pues las llenan de agua. Y dice, ¿qué querrá este hombre? A lo mejor que para que nos bañemos, nos vayamos, estemos medio bebidos, nos vayamos a casa frescos. Venga, ya se han llenado todas. Un montón de litros, de cientos de litros. Hizo una oración, a ver, prueba ese agua. Y probó el farino de aquella boda. ¡Ostras! Dijo a Cristo, dice, mire, maestro, dice, en todas las bodas, en todos los sitios, cuando están los invitados al principio, le dan el mejor vino. Entonces, prueban, son conocidos. Entonces vino era muy popular, ¿no? Dice, cuando ya están bebidos, están borrachos y tal, le dan vino, medio vino en agua y ni se entera. Y dice, pero en este caso, el mejor vino hasta ahora. Ha sido al final. Y además, que se beban todos. Vamos, vamos. Y estuvo hasta el amanecer. Señores, la liberación de la raza humana se acerca. Como dijo Jesucristo, hablando de estas catástrofes que están pasando, dice, más al comenzar a suceder estas cosas, dice que tú levantes erguido y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. Mateo, no, perdón, Lucas, capítulo 21, versículo 28. La liberación de Alemania, de Francia, de América, de Australia, no, del mundo, se acerca, de hombres y de animales y de aves, porque Dios ha hecho la creación para que viva para siempre y disfrutemos para siempre de alegría cuando estos malvados, estos miserables hayan desaparecido y sean historia.